¿Cómo están? Eh, buenos días. Les damos la bienvenida a este su espacio consultorio fiscal. Eh, pues como cada año, eh, estamos en, en épocas de, de hacer cálculos como muy particulares, que tienen una fecha específica. Ya pasamos, eh, estamos en, en, en pleno con el tema de declaraciones anuales pero también tenemos el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este cálculo, el cálculo del monto a repartir, pues se hace al cierre del ejercicio, se tiene que presentar dentro de la declaración anual y bueno, y después en mayo, pues se tiene, entre mayo y junio se tendrá que repartir a los trabajadores. Entonces, el día de hoy, pues hablaremos eh, pues un poco de, todo esta, de toda esta temática eh, de cálculo y del reparto de, de utilidades. A los trabajadores que, pues, tienen que estar enterados y al pendiente para que puedan eh, ejercer sus derechos. Vamos a iniciar con nuestro invitado, Telésforo. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos y apoyarnos para la realización de este programa. Bueno, pues muy buenos días a todos, eh, nuestra audiencia, y muchísimas gracias, eh, Sucia. Es un placer por aquí estar compartiendo este espacio contigo, a toda la. La universidad, ¿verdad? Es, es, es tengo una satisfacción, porque además soy egresado de aquí de la, Por supuesto, de este la Facultad tu casa. de Contaduría. Esta ¿no? es tu casa, además. Pues vamos a iniciar con el tema de PTU. A veces podría decir uno, bueno, este, ¿cuándo se debe tratar el tema de PTU actualmente? Yo creo que actualmente se tiene que tratar dentro de la fase de presentación de declaraciones anuales, porque haces el cálculo de la base que vas de la utilidad que vas a repartir, pero a veces no se tiene la obligación de pagar todo, por, sobre todo por las reformas recientes a la Ley Federal del Trabajo, donde lo que le toca al trabajador está eh, limitado a un monto establecido en la Ley Federal uh -huh. del Trabajo, y entonces lo que originalmente se había dicho que se iba a repartir se tiene que ajustar y entonces el gasto que, de, 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 a hacer finalmente es menor uh -huh. eh, y está por estos límites que se establecieron a fechas recientes en la ley federal del trabajo. Entonces esto afecta pues el monto que se informa en la declaración anual eh, y obviamente el estado de resultados que disminuye el gasto, etc. Uh -huh. ¿no? Pero vamos a empezar por lo primero, ¿de <laughs> dónde nace es. la obligación de pagar utilidades, de participar en las utilidades a los trabajadores? Pues como todo, como todo derecho, ¿no? Eh, realmente nace en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en ese artículo 123 apartado A, en una fracción que es la novena, ¿sí? Ahí es donde se establece esa obligación de que las empresas están obligadas a compartir esa riqueza que producen, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene, tiene un objetivo realmente esto de la PTU, que es primero reconocer ese esfuerzo uh -huh. laboral, ¿verdad? Que, que, que hacen los trabajadores para la empresa, número uno. Y número dos, la, la repartición de esa riqueza también. Y, y por último, ese incentivo, ese, ese incentivo que va a provocar este, esta participación de las utilidades. Entonces yo creo que no debemos perder de vista eso. Y la verdad que los trabajadores, por una parte, hay varios que sí le echan ganas y que lo que esperan es, es precisamente uh -huh. ese reconocimiento, ese, esa retribución por ese esfuerzo que hacen. Los empresarios pues también han, muchas veces andan cuidando el manejar las utilidades, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, hay reformas importantes y que a mí también me gustaría aprovechar este espacio para informarles a nuestros amigos, que uno como especialista en, esto, en este tema de lo laboral, sin salirnos uh -huh. a otras leyes, fíjate que nuestra ley federal del trabajo se publicó un primero de abril de 1970, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que celebramos un primero de mayo cuando se publicó un primero de abril de 1970. Uh -huh. Bueno, tiene, tiene algo que ver porque se publica en ese diario oficial del primero de abril, pero entra en vigor un primero de mayo de 1970. Uh -huh. Por eso es que se conmemora el la ley del trabajo en ese día o el día del trabajo ese primero de mayo de 1970. Además, es una, una, una conmemoración a nivel mundial, porque es de las más importantes. a nivel mundial que, que ocurrieron también en este sentido. ¿no? Así ah, sí, de la huelga de Cananea uh -huh. y toda una historia muy uh -huh, importante, uh -huh. pero bueno, vamos a, 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 como tenemos un tema hoy en, en lo especial, fíjate que también vale la pena decir que esa ley que se publicó en 1970. esa fecha, en 1970, ha tenido 44 reformas y cuatro fe de ratas. Fíjate, 44 reformas de 1970 a la fecha. Y, y de alguna, y de esas, creo que las más importantes se dieron del año 2012 hacia acá, uh -huh. ¿verdad? Porque en 2012 ya es cuando se empiezan a reconocer los derechos humanos de los trabajadores dentro de la ley. Entonces es algo muy, muy interesante. Después viene una reforma también muy importante en 2017, uh -huh. que es para reconocer el nuevo sistema de justicia. Este, pues, eh, justicia fiscal, penal, laboral, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya viene esa reforma del 2019, ¿verdad? Y, y así sucesivamente en 2021, en 2019, en donde nacen las famosas outsourcing, es donde se reconoce por primera vez en México este tipo se de figuras. Se regula, ¿no? Bueno, se ya regulan. se había reconocido de alguna manera en la ley, en la reforma de 2012, eh, en el 15A, 15B, etcétera. Uh -huh pero se regula de manera más específica y habrá mucho más control por parte del Estado, ¿no? Para las eh, prestaciones de servicios especializados, ¿no? Así es. Bueno, ese es 2019 cuando entra eh, esta regulación del outsourcing y en 2021 es cuando entra el REPSE. Ah, perdón, y de, tienes y, razón. Y ajá. desaparece, y desaparece el outsourcing. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que tantos años Que de estudio... desaparece, entre comillas, ¿no? Más que nada se, se regula, es algo que. Ahora se requiere un registro para que. O sea, si sí hay outsourcing, si sí hay subcontratación, pero Así regulada, es. ¿no? Así es, exacto. Y justamente en, este, en esta reforma de, ab, de abril del 2021. Es cuando le dan vida a estas empresas especializadas, pero aprovechan, aprovechan la reforma para también ponerle ese candado en el artículo 127 en su fracción en PTU, octava, que fue la moneda de cambio, ¿no? O sea, los empresarios que que, que aceptaran la, la regulación de la subcontratación a cambio de la limitación de los de la participación de los trabajadores en las utilidades ¿no? o sea fue un, fue un, una negociación a final de cuentas, exacto ¿no? exacto entonces eh, pues esas reformas 2012 2017 2019 2021 y te quiero decir que todavía en 2023 ha habido varias reformas, las que vienen también ahorita uh -huh. en 2024, ya, ya, se, ya se están este, avanzando en su proceso. Y la verdad que está muy interesante, hay que estar muy al pendiente de las reformas que se van a dar este año. Quiero que puntualices esa parte, porque uh -huh. como que hay mucha confusión. La reforma que se quedó pendiente, que según yo todavía no se ha y creo que no se ha probado, es lo uh -huh. de las horas eh, laborales, ¿no? la reducción uh -huh. de la jornada laboral. Así porque es. recientemente estuve en un evento y el expositor afirmaba que ya, eh, ya se había probado. Era un hecho. Acláranos, por favor, esto. Así es, no, todavía está ahorita, como le llaman coloquialmente, cocinándose ahí, uh -huh. ahí, ahí en el Congreso, uh -huh. ¿verdad? La que ya lleva un avance es la del incremento al doble del aguinaldo, o sea, uh -huh. de 15 a 30 días, este, entre otras reformas, uh -huh. como el, el, el en la obligación de que los patrones tendrán que poner a disposición de, lo, de los trabajadores que están de pie sillas y así sucesivamente. No pero son cuestiones que todavía nos no han sido No, pero como ya estamos muy cerquita de mayo, créeme que por ahí ya lo viene más la. más seguro es que, que venga, se va a aprovechar, ¿no? se va a aprovechar para esto de las elecciones y bueno, no omitir que en el año pasado, uh -huh. el 4 de diciembre del, del 4 uh -huh. de diciembre del 2023, se publica también en el Diario Oficial una reforma que tiene que ver con riesgos de trabajo que casualmente hoy es el último día para presentar la declaración de riesgos de trabajo. Que es la sí? tabla, no? De... ¿Qué es la tabla del artículo 513 uh -huh. y, el ar y el artículo 514? Uh -huh. Pero vino a reconocer todas aquellas enfermedades que se tienen ya desde hace muchos años, malas que se provocaron a través del de COVID. No, ¿De la influencia? ¿Esa tabla no se había modificado anteriormente? ¿o? No, no se había modificado. O sea, desde 1970, vamos. O, no, no, no. O ya, bueno, a lo mejor había tenido alguna. Reforma, sí, ya, ya, ya pero te... no muy reciente. Así es, no, no muy reciente. O sea, yo te puedo platicar que más o menos unos 15 años que no tenía un cambio. Y hay muchas enfermedades que han salido. ¿no? Así es. Y, y ahora que, que se viene a publicar esa tabla, pues la verdad es una tabla que abarca muchas páginas porque se reconocen muchas enfermedades y que también es todo un tema. Ojalá que algún día podamos platicar. Mucho. Eh, sí, Ajá. sí, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de platicar sobre ese tema, los porque tiene que trabajo. ver también, riesgos de trabajo tiene que ver mucho con las pensiones, pero sobre todo con esas obligaciones que deben, que tienen los trabajadores y que no lo hacen. Y nada más ocupo el espacio para decirles, si ya te, si ya te dieron de alta en el Seguro Social, lo mínimo que tienes que, que hacer es ir y registrarte para obtener tu carnet, uh -huh. ¿no? Y traerlo pero, siempre contigo. ¿Y qué crees que eso no lo hacen? Sí. Y además y creando tu expediente clínico uh -huh. ¿sí? en el mismo instituto, que tampoco lo hacen y que tiene que ver con este artículo. O sea, ¿cómo quieres que se te reconozca una enfermedad si no tienes tu carnet, si no tienes un expediente clínico? Bueno, pues por ahí este, estamos mal, ¿no? Y más que nada ahora con todo el diseño del programa INS Bienestar, ¿no? Que va a estar muy ligado a la salud en general del, de todo el país, ¿no? Entonces, sí si se requiere... Arrancar, y registrarse, darle seguimiento a tu salud, hacerte tus pruebas periódicas, etcétera. ¿no? Así es, sí, yo he estado pues, promoviendo mucho esto de, de, de que la, cumpla las obligaciones de los trabajadores porque tarde que temprano lo van a necesitar, ¿no? Así es. Y por último, en el, en el mes de enero, o sea, de este uh -huh, año, uh -huh. el mes pasado, este, se publica también una reforma que, tanto en la constitución como en la ley de Fiat trabajo, en todas las leyes, ley de seguro social, etcétera, que tiene que ver con los trabajadores del campo. Ajá. También porque también ese sector ha ido disminuyendo, entonces quieren in incentivarlo, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí también hay mucha reforma. Y bien, eh, entonces dentro de esto, eh, ya tocando el tema de la PTU, ¿verdad? En particular, Decíamos eh, la constitución política sí es muy clara en el artículo 123, apartado A, sobre de esa, fra de esa fracción novena, en donde todos los patrones tienen esa obligación de. Participarle de las utilidades a los trabajadores conforme a, la a las disposiciones que vengan en las leyes. En este caso, la Ley Federal, Federal del Trabajo. ¿sí? Y en la Ley Federal del Trabajo son prácticamente eh, como artículos principales 15, que es un apartado que viene del artículo 117 al 131. Y ahí vienen las normas, las reglas del reparto, etcétera. Pero también hay otra normatividad que es complementaria de estos artículos, que es el artículo, el, el, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley Federal del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y también un artículo 126 en su fracción sexta que eh, regula qué empresas podrán no repartir utilidades también. O sea, aparte uh -huh. de las que ya se regulan en los artículos 117 al 131. Ah, sí, perfecto. Pues empecemos por lo primero. ¿Qué se entiende por empresas para efectos laborales? Porque ¿no? como que para efectos fiscales sabemos qué son las actividades empresariales, ¿no? Agricultura, uh -huh. ganadería, pesca, silvicultura, comercio, industria. Pero este concepto es fiscal y no tiene que ver con lo laboral. Lo laboral tiene su propia regulación, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso, ¿quiénes son las... Empresas o qué entendemos por empresas para ver quién tiene que repartir utilidades. Así es, mira, yo creo que aquí tendríamos que sobre todo dejar en claro para todos uh -huh. nuestros amigos porque muchas veces cuando nos metemos a definiciones incluso técnicas a veces se confunde. Uh -huh. La misma ley, la misma ley hoy hoy ha hablado de, 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 de este, patrones, ¿verdad? Patrones uh -huh. o personas empleadoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, este, define bien si son personas empleadoras o si son patrones, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, y esto en la Ley Federal del Trabajo, créeme que no, no se define. O sea, en la Ley del Seguro o Social sí hay conceptos que hablan de qué se entiende por persona empleadora, pero en la Ley Federal del Trabajo pues, simplemente hablamos en el artículo 10 qué se entiende por patrón. Toda aquella persona física o moral que utiliza los servicios de algún trabajador, ¿no? Uh -huh. Alguna persona física, trabajador. Pero yo creo que ahí es donde hay que dejar bien en claro, ¿no? Uh -huh. eh, porque si vamos a hablar de un reparto de utilidades... Y, y está hablando que son las empresas, pues realmente esas empresas más bien hay que ponerles la etiqueta de patrones. Uh -huh. O sea, mientras hay una relación laboral, Tienes que pagar. nace esta obligación. Sí, eso es, ¿Sí? Eh, eso es este, muy importante porque a veces ha habido confusión. Uh -huh. Para efectos fiscales, por ejemplo, una de las personas morales que no es empresa es una sociedad civil, una uh -huh. asociación civil. ¿Por qué? Porque no realizan actividades empresariales y para efectos uh -huh. fiscales. La definición de empresa es la persona física o moral que realiza actividades empresariales. Dijimos agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, comercio e industria. Entonces, un despacho de contadores, pues ni es comerciante, ni industria, mm. ni realiza actividades del sector primario. Entonces alguna vez alguien decía no es que los, las, los, las sociedades civiles no tienen que pagar PTU porque no son empresas pero lo estaban analizando desde el punto de vista fiscal que no tiene nada que ver con lo con lo laboral lo ahí es una unidad económica de, de producción de bienes y servicios y se acabó entonces Así el concepto es. laboral pues es mucho más amplio no entonces este no tiene nada que ver con estas confusiones que se dan luego en materia fiscal. Entonces, Bici, sí de, de este punto, es en principio lo de, la, lo de tener una relación laboral, ¿no? Tener trabajadores a tu servicio. Así es, y tiene un alcance porque esas unidades económicas, que son personas físicas, personas morales, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y las in, incluye incluso las personas que se dedican al cuidado de los bienes, ¿no? En este uh -huh. caso, cuando se trata de inmobiliarias, de personas físicas que tienen bienes en arrendamiento y que contratan a trabajadores para el mantenimiento, etcétera, también existe esta obligación del pago de la PTU. Si hay un margen, por ejemplo, si hay una ¿no? utilidad, ¿no? Que el arrendamiento de bienes inmuebles, incluso en materia fiscal, está clasificado como un acto de naturaleza civil, en, en principio, o sea que no sería empresarial, y sin embargo, tienes la obligación de repartir utilidades. Entonces, teniendo trabajadores a tu servicio, en principio tendrías, este, bueno, con base en, el, en la definición de empresa para efectos laborales, uh -huh. tendrías que repartir utilidades, ¿no? En, en principio. Ahora, eh, ¿quiénes.? O, bajo esta generalidad, este, quienes no tienen la obligación de repartir utilidades. Así es. Eh, pues mira, en la misma Ley del Trabajo te uh -huh. dice eh, quienes no van a tener uh -huh. ese derecho y pues de entrada te dice aquellos administradores, aquellos directores, ¿verdad? Este, pero estamos hablando de, de, de personas que, tengan, eh, que sean directores corporativos, que tengan una representación legal, etcétera. Porque, pues, tenemos al director de finanzas, al director de impuestos, o sea, todos ellos sí participan de la PTU. Pero lo que es el, el director general, más que, más que nada se refiere a ese, al director general, al administrador único, son personas que no tienen derecho, un comisario tampoco tiene derecho a la PTU. Uh -huh. Pero hay otras personas que también. Que sí son trabajadores. Perdón, que en estos casos, bueno, de hecho, incluso se discute su naturaleza de trabajadores, ¿no? Porque no están subordinados como tal a la empresa. Un comisario, que es el que vigila uh -huh. eh, la buena administración, pues eh, no puede estar subordinado como tal a la empresa, ¿no? Entonces, eh, se puede recibir emolumentos, pero no necesariamente estará subordinado, no habrá relación laboral, ¿no? El administrador único también, ¿no? De alguna manera siempre ha sido discutible su, su consideración como trabajador, etcétera, ¿no? Así es. Fíjate que aquí hay algo muy interesante porque cuántas veces, mira, cuántos años no se ha hablado, incluso aquí en uh -huh. esta mesa, se ha hablado de este tema de que si participan o no, ¿verdad? Y, y creo que a estas alturas ya no deberíamos tener duda de quiénes sí, quiénes no van a participar uh -huh. de ellos. Los trabajadores. Así y luego hablaríamos de las empresas que no están obligadas a repartir. ¿no? Así es. Ajá. Entonces, nada más hablando de, de, esos, eh, de esas personas, ¿verdad? Que son funcionarios específicos uh -huh. que no participan, pues creo que digo, no deberíamos tener esa duda. Uh -huh. eh, a final de cuentas, la ley es muy clara cuando te dice, estas personas no entran. ¿no? y no le querramos dar vuelta o que algunas personas este, los quieren meter a ¿Es que luego los empresarios también quieren <laughs> mi reparto, no por así ejemplo, es. no que este, tienen que quedar claro que ellos están excluidos, o sea, si son eh, si, eh, si realizan este tipo de funciones están excluidos de la de la de los trabajadores sujetos a reparto, no así es porque a veces hasta los terceros profesionistas los quieres meter para pagarles PTEU, entonces que no no debe ser por uh -huh. eso yo decía hay una ley de trabajo que, que se debe respetar. Y la verdad que no debe haber duda, porque eh, para eso pues está el derecho común, está la constitución política, está toda la demás normatividad. Uh -huh. Pero hay un artículo que te deja muy bien claro que cuando tengas duda, tendrás que apl aplicar supletoriamente el derecho común. Uh -huh. La analogía, la equidad, uh -huh. la costumbre, que también hace uh -huh. que, que En es, materia es laboral la, es aplicable, en la, ¿no? Entonces, yo siempre he dado esas reglas, esas recomendaciones. No te vayas a otras leyes para tratar de sacar definiciones y decir, ah, mira, es que de acuerdo a aquella ley uh -huh. sí pueden entrar. No es cierto. Uh -huh. La ley, vamos, es una es ley clara. de interés social, uh -huh. ¿no? Y tenemos que respetarla. Entonces, de entrada, pues esos funcionarios que dijimos, vamos a dejar en clave el administrador único, aquellos directores, ¿verdad? Gerentes Que tienen generales. representación legal, gerentes generales, ellos no participan, ¿sí? Uh -huh. Luego también empieza a considerar otros que, eh, que vamos, eh, ahí sí entra la duda, trabajadores del hogar, personas trabajadoras uh -huh, uh -huh. del hogar digo son trabajadores hay una relación laboral pero a ellos nunca se les ha reconocido este derecho no uh -huh. y en algunos otros también está condicionado porque dicen bueno aquellos trabajadores eventuales eventuales entonces para eso también debemos de definir bien qué es eventual verdad y si la ley de al trabajo sí si nos dice qué es eventual entonces Ejemplo, algo eventual es cuando tú contratas a un trabajador. Bueno, se da el caso de que tienes una trabajadora que se va de incapacidad por maternidad. Lo pongo uh -huh. siempre ese ejemplo muy clásico. Se ven 84 días de, o, de, 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 de incapacidad uh -huh. Uh -huh. por maternidad uh -huh. y tú dices bueno, pero es un puesto clave eh, que es recepcionista y pues. Quién va a atender. Entonces, tienes la necesidad de sustituir temporalmente uh -huh. a esa persona. Entonces, ahí es cuando celebras tú un contrato por la naturaleza que se da, pues es un, un contrato de manera eventual, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. O por tiempo determinado, uh -huh. ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese tipo de, 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 de contratos, si es eh, de 60 días o más, sí participan de la PTO. Pero si es de, sesen, de 59 días o menos, uh -huh. no participan del APTO, ¿verdad? Pero es para ese tipo de contratos nada más. Para los eventuales. Para los eventuales. O por tiempo determinado. Así Ajá. es. Entonces, cuando tú contratas a un trabajador por tiempo indeterminado y le rescindes el contrato a los 30 días, ¿sí? Porque no cumplió con, con, este, no cumplió con los requisitos que, que, que él se es, establecieron dentro del contrato, tú le rescindes el contrato. A él sí tiene derecho al APTO. Uh -huh. Sí, o lo mismo contratas a un trabajador por tiempo indeterminado y solamente te trabajó una semana y no le gustó y se fue. ¿Tiene derecho también a PTO? tiene derecho a la PTU. ¿por qué? Porque ahí tiene que ver la naturaleza del contrato. Uh -huh. Entonces, si no dominamos todo lo que es eh, el contexto de la ley del trabajo, vamos a tener una serie de dudas, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces no. así te lo dicen ¿eh? los contadores, es que este como nada más trabajó 15 días, este 20 días no tiene derecho a la PTU. Y eso dónde lo dice? O sea, bueno, no, no no necesariamente es real, hay que ver su forma de contratación, ¿no? Así es. Uh -huh. y, y, y entonces bueno pues eh, eh, ese tipo de trabajador también se les condiciona a los trabajadores de confianza uh -huh. que son los que ganan mucho más que los trabajadores de base o de planta qué entendemos por trabajadores de confianza eh, mira este, de entrada te puedo citar algo bien importante Mario de la Cueva uh -huh. eh, pues es un tratadista muy muy importante que bueno ya, ya, ya falleció pero él dejó un buen legado uh -huh. ¿sí? que nunca hablemos de trabajadores o sea, está mal empleado la palabra Trabajadores de confianza, uh -huh. porque al hablar de trabajadores de confianza estás discriminando. Es un acto discriminatorio. Porque dices, si aquí de este lado están los trabajadores de confianza o tú fulano y perengano son trabajadores de confianza, a contrario senso los otros son de desconfianza. Uh -huh. Entonces ya estás discriminando, ¿sí? uh -huh. Entonces hoy en día por eso te decía esa reforma del 2012 ya vino a, a prohibir ese, el uso de esas palabras. El trabajador doméstico. Uh -huh. Eso no lo puedes utilizar en ningún contrato ni en ninguna relación uh -huh. laboral. Son, se llaman personas trabajadoras del hogar porque doméstico es, un, es una palabra discriminatoria. Entonces, si tú me preguntas qué es un trabajador de confianza, no existe una definición. ¿sí? Uh -huh. No se debe sí, sí. utilizar. Son las funciones, son las funciones que hacen de dirección, de administración, de fiscalización y de cuidado. ¿no? Entonces, esas son funciones de confianza, pero no existen. Desde mi punto de vista, los trabajadores de confianza. Uh -huh. ni Son una los que definición, realizan esas funciones. Así es, ni la definición como uh -huh. tal va a ser aceptada porque sería impl, llevar implícita ese acto discriminatorio. ¿Pueden repetir las funciones, por favor? Sí, de administración, de dirección, de fiscalización y de cuidado. ¿no? ¿Y en ese caso qué pasa con la PTU de, que tienen derecho a cobrar estos trabajadores? Sí, ellos, ellos eh, de una u otra manera se les limita. Eh, en lo que es la parte, ahorita que hablemos de cómo se va a repartir la PTU, digamos así este, imaginariamente, eh, se le limita en lo que es la base de su salario, uh -huh. en un 20% más que, que los salarios de los trabajadores de base o sindicalizados. O sea, la PTU se reparte con base en dos parámetros, ¿no? La uh -huh. mitad con base en los días trabajados y la otra mitad con base en los salarios de vengados. Así es. Y en este caso, eh, los, que, los que no realizan funciones de confianza. Participan tanto con todos los días laborados como con todos sus sueldos. Sin de límite. Pero Sin los límite. que realizan funciones de confianza participan con todos los días laborados, pero en el caso de los salarios de vengados... Hay un límite que vamos a comentar más sí. adelante, ¿no? Que Así es, es. El, el funcionario de mayor jerarquía, el trabajador de mayor jerarquía que no uh -huh. es, realiza funciones de confianza, uh -huh. más un 20%, ¿no? Ese sería el límite con el que participarían los que, los que realizan funciones de confianza para efectos del reparto de la mitad de la PT, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, ahorita que, que, que toquemos ese tema de la repartición, porque uh -huh. hay otro, otra limitantes, uh -huh. otras limitantes. Entre otras. Ajá, pero más ¿no? o menos para, para este, comentar esta parte, ¿no? Así es. Ahora, dentro. Eso sería dentro de los trabajadores que tienen, en principio, este, particularidades en cuanto a su participación o no participación. Sí, sí, las reglas del ya reparto. Ya dijiste, las trabajadoras, los trabajadores del hogar no. Este, los eventuales eh, tienen que trabajar un mínimo de 60 días uh -huh. para tener derecho a la PTU. Y este, el caso de eh, los trabajadores que realizan funciones de confianza, Creo que son más o menos los que, eh, los que tenemos en esa parte. Nos uh -huh. falta una parte para todos los trabajadores de topes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así es. Ahora, en cuanto a las empresas uh -huh. que tienen que o no pagar PTU, ¿quiénes son las empresas que no tendrían que pagar PTU? Que teniendo trabajadores no están obligadas a repartir utilidades. Claro. Bueno, pues tenemos en principio aquellas empresas que son de nueva creación uh -huh. por, por su primer año. Uh -huh. Regla general para todas. Toda aquella empresa que se constituye. En su primer año, ¿verdad? No está obligado. Ese es un tema, ¿no? Porque la Ley Federal del Trabajo habla del primer año de funcionamiento y cuando hablamos de un año, pues hablamos de un periodo de 12 meses, ¿estamos Así de acuerdo? Es. Así es. Y existe, digamos, una eh, contradicción con la materia fiscal porque a final de cuentas... La base para el reparto, dice la, la Ley Federal del Trabajo, es la renta grabable para fines del impuesto sobre la renta, con ciertas particularidades. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, el ISR, que es la, la renta grabable que nos va a servir de base se va a determinar con base en el ISR y nos va a servir de base para el reparto de utilidades, el ISR se rige por ejercicios fiscales. Es y estos ejercicios no coinciden necesariamente con un año. Uh -huh. Por ejemplo, una empresa que se constituye el 30 de abril de 2023. Uh -huh. Su primer año de funcionamiento sería... Y su primer ejercicio sería del 30 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Uh -huh. Y entonces, pues sí, por ese periodo, por ese primer ejercicio fiscal, pues no va a tener obligación de repartir utilidades. Así es. Pero donde queda la duda es qué pasa con, lo, con el periodo, el mini periodo que, para que, que se necesita para cumplir el año completo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. O sea, del 1 de enero de 2024 al... 29 de abril del 2024, que es cuando concluiría el año de funcionamiento. ¿no? Así es. Hace años tuvimos algún programa de estos con gente del SAT y tenían ellos una, un manual, muy uh -huh. bueno por cierto, y ellos decían que tenían en ese tiempo... Que sí, con, sí aceptaban este, un, mini, un cálculo menor a un año para el 2024, por ejemplo. Pero sería toda la vida, entonces. Sí, porque, eh, pero, o sea, porque la Ley Federal del Trabajo eh, dice es por el primer año de funcionamiento. Y uh -huh. eso no es coincidente con el cálculo por ejercicios fiscales del ISR. Entonces si sí aceptaban, digamos, un cálculo parcial para el sí. 2024, que en este ejemplo pues, sería del 30 de abril 2024 al 31 de diciembre de ese año, ¿no? Claro. Pero, pero es una de las cuestiones. Una carga que carga administrativa que, que, total ajá. también que Pero que bueno, sí 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 hay que valorar porque sería toda la vida ¿eh? hay que evaluar, una pues, vez bueno pero es, es solo un año donde vamos a tener el, el ah, problema bueno. no Así pero es. pero vamos es, es la, la inconsistencia entre lo que dice la ley federal del trabajo y la forma de cálculo de la del ISR que es la fuente para determinar en la, la cantidad a repartir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las empresas durante el primer año de funcionamiento y luego también vienen otro tipo de empresas que son las que se dedican a la extracción y todo eso uh -huh. durante sus primeros dos años, uh -huh. ¿no? Este, algunos productos innovadores, etcétera, son los primeros dos años uh -huh. y luego tenemos otras empresas, ¿verdad? Como son las empresas que no manejan un capital le llaman ahí capital, pero son los ingresos, ¿verdad? Con forma circular, ¿no? Sí, este, no está, está en el diario oficial de la Federación, sí, personas, en apego a ese, a ese, a ese artículo 126 fracción sexta, en donde te dicen eh, no se pagarán por los 300 hasta 300 mil pesos de ingresos. De ingresos. Así es, si son personas físicas y personas morales. Perfecto. Y ahorita, si quieres, vemos la fecha del diario oficial. Vamos a una pausa y regresando con, continuamos con esta obligación de repartir o no utilidades. Continúen con nosotros. Pues ya estamos de regreso. Estábamos hablando de las empresas que no tienen la obligación de repartir utilidades y comentábamos eh, que hay un monto de ingresos por los cuales no estás obligado a repartir utilidades. Uh -huh. No es de ahí para arriba, o sea, son las que no ganen más de eso, ¿no? Así Hasta es. eso, ¿no? ¿Cuál sería? El monto decías que era de 300 mil pesos, ajá. Y esto nace de la ley federal del trabajo. Sí, artículo 126, fracción uh -huh. sexta, y el diario oficial se publica un 19 de diciembre de 1996, uh -huh. en donde se acuerda, ¿verdad?, que para efectos de ese artículo y esa fracción, el monto de los ingresos o de ese capital debe ser de hasta 300 mil pesos. Perfecto. Sí. Personas físicas, físicas y morales. o morales, patrones, personas físicas o morales, ¿no? O sea, hasta es. que no tengan, que no excedan de esos ingresos. Así y es. en el porcentaje de reparto, pues es el 10%. Así es, ahorita platicamos de eso. Tenemos también otras empresas, uh -huh. ¿verdad? Que no están obligadas, que son las de asistencia pública y privada, uh -huh. que reciben recursos, ¿verdad? Para fines sociales. Y también tenemos algunas instituciones, organismos públicos descentralizados, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, que también tienen trabajadores, pero como son del apartado B del artículo 123, los exceptúan también. Entre otros, la Cámara de Comercio que también Ajá. tienen trabajadores, este tipo de entidades no están obligados a repartir PTU, salvo, salvo que tuvieran que hacer enajenación de bienes uh -huh. y que si hay una ganancia en esa enajenación, sí se tiene la obligación de pagar PTU. Bueno, a ver aquí respecto a las instituciones de asistencia, tienen que estar reconocidas como tales, ¿no? De, que son las IAPs, ¿no? las instituciones ah, de es. asistencia privada. Uh -huh. eh, esas efectivamente no tienen obligación de repartir utilidades, pero hay... Otras personas eh, morales con fines no lucrativos, uh -huh. que no, son, no están reconocidas como instituciones de asistencia. Uh -huh. Y, por ejemplo, para efectos del impuesto sobre la renta, dice que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Hay un título específico en la ley uh -huh. que regula a las personas morales con fines no lucrativos. Aunque no tengan fines de lucro, eh, tienen trabajadores, muchas de ellas. Uh -huh. eh, y decíamos, bueno, la obligación en principio nace es prácticamente de tener trabajadores, ¿no? O sea, Así es. no tienes que dedicarte a una actividad lucrativa para tener la obligación de repartir utilidades. Claro. En ese sentido, las únicas que quedarían excluidas expresamente, de, de esas que son no lucrativas para efectos del ISR, las únicas que quedarían excluidas de repartir expresamente en la Ley Federal de Trabajo son las que acabas de señalar, las asistenciales, las, los organismos públicos descentralizados. Uh -huh. Y párale de contar, ¿no? O sea... Así es. Sí, exactamente. Por eso yo les decía que y la verdad que he estado constantemente insistiendo en que no combinemos las leyes. Ajá. Cuando empezamos a, a hablar de la ley del impuesto a la renta, donde efectivamente hay un título de las personas morales no contribuyentes, entonces ya viene ya una confusión. Entonces no hay que salirnos de la ley del trabajo y por eso para decíamos, el de mientras hay una relación laboral. Uh -huh. eh, este número dos, que haya utilidades. También. Ese es el otro tema, ¿no? porque la base, la utilidad, pues bueno, hay, a lo mejor puede haber muchas formas de medir una utilidad. Obviamente, nosotros nos regimos por las normas de información financiera, pero el cálculo aquí en la ley federal del trabajo, de la base del reparto, pues es fiscal. Ese es el así punto, es, ¿no? Así es, pero te lo, te, te lo define la misma constitución uh -huh, y la sí. misma ley de trabajo. Así es. Para efectos de utilidad, por eso decía que hay una relación laboral, uh -huh. ¿verdad? Y luego que haya una utilidad. Uh -huh. Pero esa utilidad se llama renta grabable. Y ese es el problema con las personas no lucrativas del título 3, que teniendo muchas de ellas la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, porque claro. no están excluidas en materia laboral, uh -huh. el problema es que la ley del ISR las, las tipifica como... No contribuyentes del ISR y su renta gravable es muy particular, bajo ciertas condiciones existe, bajo otras no, etc. Entonces ahí muchas de ellas dicen: Pues no es que no tenga la obligación de repartir, no tengo base, lo cual es a veces podría ser discutible eh, desde, el, desde, desde el punto de vista del trabajador. Para decir, Pues yo qué, ¿no? Claro. ¿Qué, qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué opinas en ese, en ese sí, caso? Sí, mira, yo la verdad como que ya soy de la idea que por tantos años de estudio, uh -huh. no tengo la duda, porque digo, tienes que ser uniforme. Eh, creo que aquí por ahí por aquí había un maestro, que en paz descanse, eh, Raúl La Mezquita, uh -huh. ¿verdad? Él decía, erróneo o correcto, pero constante. Uh -huh. consistente. Y, yo, y, y consistente. Uh -huh. Yo creo que así debemos ser. A estas alturas, mira, cuando hablamos de una utilidad y hace referencia la ley al trabajo uh -huh. a una renta gravable Ve y busca ya la renta grabable conforme a los diferentes artículos, el 9, el 111. En este o sea, caso podríamos decir que sería, aunque no esté sujeto al pago del impuesto, el remanente distribuible que se calcula en términos del artículo 80. Así es. Pero puede no estar sujeto a imposición y yo creo que estaría Así de acuerdo es. contigo. Y, ¿no? y si de acuerdo, si de acuerdo a, los, a la mecánica de cálculo la renta grabable es cero, pues no hay pago de PTU. Así es sencillo. Hoy en día también quiero comentar porque eh, hace dos años empecé a hablar de la inteligencia artificial. O sea... Dentro de este tema uh -huh. de la PT. Para no dejar pasar más tiempo y antes de meternos en otro tema, ¿te parece? Así es. Tenemos varios comentarios, saludos y demás eh, de nuestro público. Eh, tenemos de Atos eh, que ahorita vamos a tocar. Dice cuál es el procedimiento que deben seguir los empleados para solicitar el patrón su declaración anual y verificar si hubo o no o repartir. Lo dejamos pendiente. Uh -huh. Tenemos saludos de S Teotihuacan jefe de Michelle Huerta, saludos. De Julio Domínguez Vadillo, dice, gran invitado, especialista en materia laboral, seguridad social, te manda saludos. Muchas gracias. Muchas Rosalba gracias. Pérez López, buen día, tengo un solo trabajador, no cambió la prima de riesgos, eh, tengo la obligación de presentar la declaración de riesgo, gracias. Ok, contestamos la última. Sí, es así, por favor. Sí, mira, eh, bueno, pues ahí faltan otros elementos. De entrada, cuando tú tienes una prima eh, X y no se modificó, se exceptúa de presentar la, la, la declaración de grado de riesgo. Uh -huh. Pero, sin embargo, eh, se puede presentar en línea, eh, incluso con la misma prima, es algo que yo les he comentado. O sea, si, no, si tienes la incertidumbre y no, uh -huh. o sea, eres así que este, muy protocolario, preséntala, no pasa nada, en línea la puedes presentar. O sea, yo tengo una prima del 0.50 y este, tengo un trabajador y sigo que en la pues, 0.50 la presento, no. Eh, pues de entrada el reglamento de afiliación clasificación de empresas te dice que no se presente, sí. Pero no pasa nada pero, si lo haces. Pero si lo haces, tam, no te van a multar. Pues uh -huh. Simplemente la presentas vía internet o la presentas presencial. ¿sí? digo, vamos, yo nada más lo he hecho para efectos didácticos. Sí si le he presentado, pero la recomendación es que no se presente. Si tienen la misma prima. Perfecto. Julio Domínguez Vadillo. Hola, sí. si tengo un trabajador de salario mínimo, ahí se me fue la pantalla, espérame. Este, que no se timbró eh, nómina de enero a mayo de 2023, ¿es posible timbrarla hoy a efectos de presentar la declaración de sueldos? Sí, mira, aunque no fuera esta fecha, porque me han tocado sí, a, no. consultas de, oye, fíjate que todo el año 2020 no timbré mi nómina. Este, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Pues mira, de entrada. No ha pasado nada, porque no te ha requerido la autoridad ni nada de eso. Preséntalo, presenta el timbrado, uh -huh. estés es tu timbrado de todo, obvio que lo va a hacer con fecha actual, pero ahí viene un periodo de pago. Sí. Ese es lo más importante. Es lo más ¿no? importante. Que la, Entonces, yo les que digo. Es una ventajísima del CFDI de nómina que se acumula con base en la fecha de pago. Entonces, aún la gasa ahorita se va a acumular en ese ejemplo que cita a nuestro público de enero a mayo de 2023. Así ¿no? es. Y por otra parte, uh -huh. digo, no estoy promoviendo el que no se timbre, sí, por lo contrario, para eso estamos para decir cumple en tiempo y forma. Uh -huh, uh -huh. Pero eso es forma, sí. O sea, el fondo, el fondo es lo más importante. Que, había, que se haya prestado el servicio, uh -huh. que se haya pagado el salario, retenido los impuestos, ¿verdad? Y enterado. Y, y, este, y, y sobre todo, pues esta parte de la bitácula de, de, la, de la relación laboral. Y eh, eso es lo más importante. Pero ya en la forma, que es el timbrado del, del comprobante, pues eso sí hay que tratar de hacerlo uh -huh. en tiempo y forma también. Pero si, si ya no lo hiciste, pues hazlo de manera espontánea aquí nada más habría que precisar que como es un documento, un comprobante fiscal para efectos de deducir uh -huh. eh, pues la fecha límite para obtención del comprobante para efectos fiscales para poder deducirlo como gasto pues uh -huh. es la fecha de presentación de la declaración anual eh, claro. ajá, igual esté en tiempo no hay ningún problema, uh -huh. obviamente la miscelánea también dice que los ajustes para los CFDs de nómina tienen que hacerse en febrero Así este, es. pero bueno a final de cuentas eh, si lo hace después aún como fecha límite la fecha de presentación de la la declaración anual para efectos de deducir, pues va a cumplir, aunque probablemente tenga problemas. Para presentar su declaración anual, porque es toda esta información la jala para la declara, prellenada para la declaración anual uh -huh. y probablemente el sistema si no lo hacen a más tardar hoy, pues tendría problemas para que lo lo cap, lo, 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 lo relacione ¿no? con su declaración. Así es. Sí, toda la parte fiscal digo es muy interesante uh -huh. y este, pero yo creo que siempre debe prevalecer la parte laboral, sí, ¿no? Para pero todos hay que los efectos. Con, hay que reconocer, Hay que reconocer que tenemos plazos, ¿no? En, en ese sentido. Para producir, claro. por ejemplo. ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, nos hacían una pregunta también muy interesante uh -huh. ahí de eh, cómo le haces, qué, qué procedimiento tienen que utilizar los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Va, bueno, tenemos antes de eso otra última pregunta nada okay. más. Dice, bueno, eh, Lavinia de Reyes Árate: ¿Persona física honorarios con un trabajador debe pagar PTU? Eh, si tiene renta gravable, sí. Y que no sea su primer año de funcionamiento. no en Así es, sí. y que no haya rebasado los este, 300 mil pesos. Sí, y que, sí, más y que rebase más bien los 300 mil pesos de ingresos. Así es. También tenemos saludos de Elizabeth Arizbe a quien también le enviamos un saludo desde aquí. Bueno, entonces ya tenemos quienes reparten, los trabajadores, quienes participan, quienes no participan. El, este, ya tenemos, empresas, ajá, la, que, que se entiende por empresas, el monto mínimo de ingresos para tener la obligación de repartir. ¿Con base en este monto mínimo de ingresos, si en un, un año no lo rebaso, pues no reparto? Y al año siguiente, si ¿sí rebaso, si sí reparto, o ¿cómo funcionaría nada más los 300 mil pesos de ingresos? Sí, eh, no, eh, si en el siguiente año, o sea, si tus ingresos no rebasan 300 mil, los años que te mantengas así, ¿qué digo, ya estamos hablando de que no es negocio. ¿no? Sí, porque, bueno, pero este, eh, para tener esas cantidades, digo, porque uh -huh. eso también se publica en 1996, uh -huh. ya estamos hablando de. Ya, ya está de... muy rebasado, ¿no? Ah, pero sí, bueno, es, es la años, cantidad sí. que tenemos. Uh -huh. Sí, tendríamos que, este, digo, son el tiempo que se mantenga así. Bueno, uh -huh. eh, vamos entonces ahora, ya, ya se presentó, ya determiné mi base, ya dijimos que pues para eso necesito el cálculo con base en la ley del ISR uh -huh. eh, que son bueno ingresos menos deducciones la única diferencia entre la diferencia entre ingresos y deducciones del ISR contra la base de la PTU es que para PTU sí se restan los ingresos exentos de los trabajadores en la parte que no fueron deducibles es correcto y eso es lo único de hecho el formato ya lo está haciendo ahorita el formato de declaración anual ya te calcula, te pregunta si quieres que te calcule la base de la PTU y te la calcula no así es sí a mí me ha tocado en, en algunas empresas eh, uh -huh. ponerle ahí que sí y la verdad por otra parte efectivamente tengo mi hoja de cálculo uh -huh. en donde parto de los ingresos acumulables le resto las eh, exenciones verdad que la parte no deducible de es, los ingresos no, no deducibles y luego con ¿Y ese, las deducciones de ese autorizadas, resultado, ¿no? uh -huh. ya vienen las deducciones autorizadas y ya me da la, la, la base la base para para, para, la, el PTU. Ajá. para la PTU así es y ya eso se va a multiplicar por un 10% que eh, ese 10% ya se ha mantenido durante muchos años, porque hace, no sé, como 30 años, según yo me acuerdo, 8%. era el 8%, ¿no? Que dijeron 42 más el 8, es el 50, o sea, uh -huh. tu socio, sí, sí, sí. tu socio de las, de las empresas era un socio también, era el SAT, ¿no? Con un 50%. Así es, perfecto. Bueno, y ahora eh, se suma, eh, bueno, ya tienes esa cantidad a repartir, pero se suma también las cantidades que no se hayan eh, pagado de años anteriores, que los trabajadores no se hayan presentado. A cobrarlas, ¿no? Ajá. Híjole, ese es un tema muy, muy interesante. Porque... A ver, ¿qué dije? Que, que sí. está No, no, no. Es que muchos tenemos esa idea uh -huh. que la PTU que no se repartió, uh -huh. ¿por qué motivo no la repartiste? Uno, porque el trabajador no fue a cobrar esa cantidad. Y que ya no laboraba en la empresa Así y no se es. enteró que hubo reparto de utilidades. No se enteró, fíjate, uh -huh. dijiste, no se enteró. ¿Y por qué no se enteró? Bueno, lo tienes que publicar y dar a conocer. Tienes ¿no? que publicarlo. Uh -huh. Entonces, en el artículo 516 uh -huh. de la Ley de Trabajo regula cuándo prescriben esas obligaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, para poder prescribir, debiste haber cumplido eh, ahora sí que de la A a la Z todos uh -huh. los procedimientos. Uh -huh. Todos los procedimientos. Porque si no cumpliste con alguno de ellos, ejemplo, no hiciste las publicaciones, no le comunicaste y él no cobró. Y tú al siguiente año repartes esa cantidad. Él puede llegar a los tres años, a los ocho años, a los diez años, y te puede decir, oye, ¿qué crees que por ahí alguien me dijo que cuando yo trabajé en tu empresa. Tenía PTU. Te, tenía, hubo PTU, y no me lo pagaron. Vengo a cobrarlo. Pero tienes no, que demostrar que crees? cumpliste con la publicación y demás. Obvio que tú vas a decir, no, pues mira, la verdad es la ley dice que cuando no, y además es un año para ejercer tu derecho. No es cierto. Como no se cumplió, ya hay, ya hay resoluciones de la Suprema Corte en donde, si no cumpliste tú con todas las obligaciones, en automático procede el pago de esa, de esa PTO. Uh -huh. ¿No? Perfecto. Y bueno, este o del año es también otro tema, ¿no? Porque dice el 516 que el año para que prescriba se empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que es exigible. Así es. Suponiendo que la declaración anual se presenta el 31 de marzo, que la PTU se tiene que pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha del de 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 anual, que sea el 30 de mayo, entonces el, el, el año empieza a correr a partir del 31 de mayo. Es correcto. Ajá, entonces, el 31 de un año del 31 de mayo de 2024, pues concluiría el 30, el 30 de mayo de 2025. 25. Así y ese es. día está, ese día todavía puede llegar a cobrar su PTU del 2023. Así es. Y ese, en ese día estás repartiendo la PTU del 2024. Ajá. Uh -huh. Entonces no puedes sumar la PTU, esta PTU que todavía puede llegar el 30 de mayo de 2025, no la puedes sumar a la de 2024. Claro. Tendrías, en todo caso, suponiendo que seguiste el procedimiento, tenías que eh, sumarla hasta la del año siguiente, hasta la del 2025 que se repartiría en 2026. ¿no? Así es. Yo creo que aquí es, es importante, la verdad, yo lo he recomendado mucho ya desde pues, prácticamente unos 15 años que salió este manual. Eh, el, el, la CONAMPROS, Comisión Nacional de uh -huh. Protección al Salario, el Servicio de Administración Tributario, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, colaboraron en la elaboración de un manual, uh -huh. un manual para este, que es laboral y fiscal, uh -huh. para que eh, todas las empresas este, pues lo sigan al pie uh -huh. de la letra y ahí te va diciendo desde los antecedentes, el lo objetivo mm, el PTU, todo. Sí, son 45 hojas actualmente, eh, el año pasado, este, en la página del SAT, ahí lo puedes eh, buscar descargar. como manual de, manual de PTU y lo puedes descargar, son 45 hojas. Muy interesante, porque es de la A a la Z. Es sí. un libro, realmente es sí, un que libro. De hecho, muy bien digo hecho. Que yo había tenido un manual del SAT. Previo de hace más tiempo y estaba muy bien elaborado. ¿eh? Sí, sí. Ya tiene. Que de ahí partieron también. Ajá. Así es. Eh, la verdad que vale la pena pegarse a él. Ahí te va diciendo hasta la mecánica de cálculo del impuesto. Nada más que tengan cuidado porque ahí dice que está exento hasta 15 veces el salario mínimo. En lugar O de sea, la UMA. En, en, pero fíjate que te dice que está exento hasta 15 veces el valor de la UMA, pero cuando ponen el, el, el importe pusieron el salario, salario mínimo. mínimo. Ahí ya. es donde está el error. Ya, ¿sí? ya. Pero, y luego sigue otro, otro párrafo en donde te, te hablan de, que, de este, que no olvides que es hasta 15 veces el valor de la UMA. Ah, mira. ¿Sí? Bueno, Nada más fue el, el error de, de dedo, del de que pusieron el del importe que pusieron el salario mínimo. Y antes de continuar, tenemos una pregunta pendiente ahorita, pero tenemos también este... Um, otra pregunta dice, hola, Olivia Santillán. Bueno, tenemos saludos también de la línea Reyes Arate, para ti. Eh, Olivia Santillán, hola, muy buen día con el gusto de saludarlos. Y si la empresa tuvo, dice, la empresa tuvo durante yo estando en, en ella trabajando y nunca nunca dio utilidades. Si sí tuvo utilidades, nunca dio utilidades. Si hubo, puedo reclamar todos los años la PTU, nunca cumplió con los requisitos. Sí, mira, eh, las denuncias deben ser ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, uh -huh. por medio del SAT. Uh -huh. eh, son las otras instancias también, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí, aquí lo conveniente es que si ella tiene los elementos, ya sea de esa, de, de esa paga de salarios, uh -huh. ¿verdad?, en donde se puede comprobar que nunca nunca le pagaron la PTU y ella considera que si hubo PTU, puede hacer la denuncia pues, ¿Al simultáneamente SAT? Al, SAT, pues, al SAT y luego a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y ahí le van a dar seguimiento para que en un dado momento el SAT empiece en, en horas sí que dentro de sus facultades uh -huh. de fiscalización y revisión empezar a, a requerir la información. Es muy importante porque sí. el, el, el que no pagues la PTU para empezar, si un trabajador se queja con el SAT, el SAT está obligado a ejercer sus facultades de comprobación para efectos de determinar si hubo o no base para el reparto, ¿no? Entonces, un trabajador eh, no contento te puede... Enviar a la autoridad para efectos fiscales. Híjole, ¿no? es que es que en las empresas, la verdad, sí, hay de eh, todo. Hay de hay todo. de todo, Está, está no, muy, sí, muy, muy está difícil. Bien, sí, sí, sí. Digo, ¿cuántas empresas no les dan seguro social? Ni siquiera ya hablemos de sí, la PTU, sí, sí. el seguro social. ¿no? Sí. Pero eso digo, pero que estén conscientes los empresarios de que sí pueden tener ese problema. Sí, este... sí que yo creo que aquí también vale la pena. Este, eh, sobre todo si algún empresario llega a, a ver este video, ¿no? Uh -huh. O nos está viendo ahorita en vivo. Uh -huh. Yo creo que, que debe tomar en cuenta que la multa va de 250. Además de que pueden tener una visita o una revisión por parte de la autoridad fiscal, la multa, ¿no? Así es, sí, de que te, de que te detecten uh -huh. en las partidas otras inconsistencias. Te vas a decir, mira, por el incumplimiento. O sea, ya incumpliste porque efectivamente había utilidades. Aparte de que le vas a pagar al trabajador, te voy a imponer una multa que va de los 250 a los 5 mil ¿sí? Entonces, es una cantidad muy fuerte que pues cualquier patrón no pudiera aguantar una multa de ese de ese tamaño, ¿no? Entonces que estén este, conscientes de lo que así implica. Así es. Sí, son de 27142 hasta 542850 pesos la multa. Perfecto. Pues, sí, tiene artículo 994 este fracción 2 es, es donde viene esta, esto esta multa. Multa. Así. este Tenemos otro punto en este caso, una pregunta que teníamos pendiente, que sería eh, cuál es el procedimiento que se sigue. Ya presentaste tu declaración anual, ya estableciste, eh, bueno, calculaste la base para el reparto. Uh -huh. Nos faltó hoy una parte, es que la PTO está topada hasta eh, con el nuevo límite que se establece por trabajador. ¿Cuál es? Son hasta tres meses de su salario o el promedio de los últimos tres años del pago de la PTU, el que resulte más favorable, ¿verdad? Ese artículo 127, fracción octava. Ahí es donde se regula, que se limita ese, ese pago de la PTU y ahí bueno pues trae otras consecuencias como es el asiento contable. Uh -huh. ah, ese ¿no? es el punto, o sea, tú calculas una PTU, tienes que hacer tu proyecto de reparto para presentar tu declaración anual, porque no vas a saber cuánto es realmente la PTU a repartir si no aplicas estos límites. Claro. Entonces este sería eh, ajustar la provisión, digamos, de la PTU si tiene que reducirse por estos límites, ¿no? Así es. Mira, en mi opinión yo les he recomendado, eh, las cosas conforme van sucediendo, hay que irlas eh, considerando, hay que hacer el registro. Entonces, una de las obligaciones que tú tienes que hacer es, al 31 de diciembre tienes que recono reconocer esa contingencia del pago de la PTU. Digo, sabemos que la declaración la estás presentando en marzo, pero todos tus asientos contables deben Son estar considerados al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Tú provisionas la PTU en su totalidad. Sí, ahorita te voy a platicar. A mí ya me pasó un antecedente hace muchos años de una inmobiliaria que, que a final de cuentas entró en liquidación. Y al entrar en liquidación, pues de acuerdo a los ingresos o ¿no? las deducciones, una inmobiliaria uh -huh. ya tenía prácticamente nada, nada de deducciones. Entonces salió una utilidad y esa utilidad eran, pues, haz de cuenta, 45 millones, que al 10% eran 4 millones y medio. Uh -huh. Eran dos trabajadores. O sea, felices iban a estar de recibir esos cuatro, cuatro, este, cuatro millones y medio. Entonces, a final de cuentas, ahí está topado también su PTU para ese a tipo de trabajadores a un mes de su salario. ¿sí? ¿Qué, tu, ¿Qué tuvimos que hacer? Se provisionó los cuatro millones y medio, uh -huh. se hizo el asiento contable después de la paga por el mes topado y luego se tuvo que regresar otra vez la PTU a resultado de ejercicios anteriores. Uh -huh. Digo, es para que sepan. O sea, a final de cuentas, el gasto se reduce, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, yo diría que si ya lo vas a... Si sabes que es menos lo que tienes como pasivo pues pod podría se, ajustarse. Se puede hacer también así. En el 31 ¿Sí? de diciembre. Bueno, hacer. y una, nos queda ya un minuto prácticamente, la última pregunta que quedó pendiente, el procedimiento para que los trabajadores puedan estar conscientes y seguros de que hay o no reparto. Así es, mira, creo que eh, el fundamento para ganarle al tiempo está en el artículo, el, el artículo 121 y 122, tiene un reglamento, uh -huh. reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley al trabajo, pero te voy a decir que sí es interesante, que, número uno, se haga una convocatoria para invitar a los trabajadores a participar en la integración de la comisión. Ya una vez que se hizo la convocatoria, van a empezar a llegar las personas interesadas y van a tener que presentar eh, una serie de requisitos, van a tener que cumplir con requisitos para ver si ellos son candidatos a, a la integrar comisión. la comisión. Y ya una vez que integren la comisión, entonces ellos ya se van a comprometer en una uh -huh. acta, mediante un acta, a ser responsables de todo el procedimiento para la determinación del proyecto para la, el recibimiento de las objeciones y todo eso y dentro de esas facultades ahí mismo a esa a esa a esa comisión verdad que ya está integrada uh -huh. esto, ellos van a tener la facultad para recibir número uno de entrada del patrón la declaración y los anexos ¿no? Perfecto. Y el patrón les tiene que dar todo. Sí. Porque luego hay gente que dice, ay, no, porque les van a dar todo? Pues los tiene que dar todo, ¿no? Así es, pero la El reglamento de esos, de esos artículos 121 y 122, que también está publicado en el diario oficial de la Federación.